minutos, parte de Sudamérica, y cuenta que en Chile se vivió como en la Argentina, como una cuestión nacional, ¿no? Una fiesta nacional. Sí. Contanos algo más de la Isla de Pascua. Bueno, la Isla de Pascua es un lugar fuera del mundo. El que pueda venir se lo recomiendo. No es barato, ¿no? Uh-huh. Es un lugar en el cual viven 7.560 personas. Uh-huh. La mayoría de chilenos. Viven 36 familias que son descendientes de los aborígenes originales. Y nosotros encontramos a uno a quien entrevistamos. La verdad que nos impacta. Qué grande. El resto son chilenos. Viene gente aquí de Chile que decide cambiar de vida. Que es una vida aislada del mundo. Por ejemplo, el hotel donde estamos no tiene televisor. Wow. Hoy para ver el partido Argentina-Brasil vamos a tener que hacer todo un invento, poner una pantalla. Hay otros que tienen, pero en muchos lugares no lo hay. ¿Y eso fue una decisión viene de gente, la sociedad? La gente que vive aquí en general es gente que... Absolutamente. Viene con una decisión de vivir con este estilo, no es que viene con una decisión de imponer el estilo urbano. Por ende, es una vida muy sencilla, muy apegada a la tierra, muy apegada a la tierra, con una valorización de la tierra y con un cuidado de la tierra muy especial. Con disputas también, por ejemplo, hay una disputa en cuanto a lugares de los cuales los aborígenes dicen, esto me lo usurparon. Pero lo hay porque los aborígenes quieren tener presencia. Y los chilenos la cuidan con mucho orgullo, con mucha alegría y con mucha paz. Uh-huh. ¿Y pudiste ver los moais, o no? Los, estas esculturas, sí, gigantes. Claro. Por supuesto. Sí. Que no se conoce bien el origen, ¿no? Totalmente, mira. Los vi, fuimos a ver los Kim. Bueno, el origen es este. Ajá. Digamos, hay bastante discusión, pero más o menos hoy la explicación que por lo menos la explicación de aquí de los isleños es clara y contundente. Estos muay son especies de dólmenes, de monumentos funerarios. Ajá. Abajo de los muay hay osamentas. Uh-huh. Y las hay hoy día, ¿eh? Por uh-huh. eso es un lugar donde se lo considera un cementerio y hay una limitación y un cuidado del lugar, del parque que rodea los muay, como si fuera un cementerio. Y un cuidado muy estricto para que la gente no ingrese al lugar delimitado, porque en el lugar delimitado, por unas piedras, hay osamentas. Uh-huh. Entonces, lo que dice la gente, dice, nosotros estamos convencidos que estos eran monumentos funerarios hechos en homenaje a las víctimas por parte de los aborígenes de ascendencia maoríes que habitaron la isla desde el siglo XIII al siglo XVI. Estas islas fueron descubiertas por Jan Rebok, un navegante neerlandés, el 5 de abril de 1722, día de Pascua, por eso se llamaron. No está googleando eso. O se llamó Isla de Pascua, hoy ya no se llama más Isla de Pascua para la gente de aquí. Te puedo asegurar que no. Te puedo asegurar que no. Toda esa información y mucho más está dentro de Nelson. Nelson, hablando un poco más sobre el eclipse, vos decías algo en la salida anterior y, por supuesto, para la gente que se suma tiene un valor importante. Está el espectáculo natural, pero también está, digamos, la pesquisa científica y la posibilidad de investigar e indagar en más aspectos del mundo natural. Vos hablabas también del nexo con la teoría de la relatividad y la confirmación de esta teoría. ¿Nos podés contar un poco más sobre esto, vos que además estás muy empapado de los temas científicos? Bueno, mira, esto es así porque lo que se estudia, me lo explicaban hoy varios científicos, son todos fenómenos que tienen que ver con la gravedad, el electromagnetismo, porque además esto tiene una precisión matemática tal, Carolina, Nico y Santiago, que por supuesto te asombra, ¿no es cierto? Entonces,